She looks very tired. Should she not get some rest? Es un robot, no se puede cansar. Oh, thank you. But really, I'm okay. Cambio de aceite a lo sumo. No. We'll find a safe place to rest. We've hardly stopped since we left the village. Ricky tired too. Ricky tummy rumble. I'm with you. Time to park our... Get down! Pues iba a ser un jefe. A mech on assault. O varios. Can anyone see them? Another vision. Nice one, Shulk. No, it wasn't. Shulk? Tú eres... You did well to evade me. Just what you'd expect from he who wields the Monado. That voice. Por fin. It's a faced Mekon. Is there someone inside? What do we do, Shulk? We fight. But don't kill him. I thought you might say that. Vale, ¿por qué el campo de batalla es tan especial? Aquí tiene que hacer alguna mecánica extraña, como por ejemplo cubrirse detrás de las coberturas porque me va a disparar. Vale, el campo de batalla es demasiado grande. Debería cambiar... sí, es Rein 2. Y habrá alguna escena súper triste en la que tendremos que matarle sin motivo aparente. A lo mejor... Yo qué sé, se tropezará y se dislocará. Cuando se vaya a hacer bueno, se tropezará y dislocará el cuello o algo así. Y tendremos una escena dramática, baratera, así de la nada. Pero importante, cambio de equipo, creo que como estoy bien. Seguramente la novia esta le muera unas cuantas veces porque no tiene la mejor vida del mundo. ¿Dónde está? Está a tomar por culo al final. Una visión. Esos enemigos antes no estaban ahí. Láser lineal, me va a hacer tururú. Me va a matar siquiera... Ah, de que te pires. Tengo una barra de tiempo para saber cuándo tengo que poner detrás de la cobertura, o sea que cómeme los huevos. Totalmente. Hay que hacer esto. Metes las coberturas antes de que te haga el disparo de la muerte. Claro, que si me quitáis el contador, no sé cuándo va a volver a disparar. ¿Debería enfrentarme a estos enemigos? Seguramente sí. Mientras estén de uno en uno. No te creas que aquí tampoco. Pero mientras me oculte, el tío parece que está guardando el terreno. No piensa moverse una cosa loca. O sea, que tenemos tiempo para hacer lo que nos salga de los huevos. Siempre y cuando no salga de la cobertura. Es fácil, de repente se ha metido en modo Call of Duty. Esto, eso es malo. Láser lineal, sí. Oye, ven acá para acá. Tonta, que está fuera de la cobertura. De verdad, tanto entrenamiento militar que has tenido. Ven aquí, mira, ven. Sarla, ven a mí. Sarla va a morir. Buen trabajo, Sarla. Pues no ha querido venir. Fíjate qué cosas. No es más que tengo poder de la amistad. A ver, Sarla, a ver si lo has entendido. No sé por qué voy andando. No sé por qué no puedo revivirle. Esto debe ser algo especial de este... ¿Por qué estoy andando? ¿Y mi arma? ¿Qué cojones? Creo que me han metido en estado alterado, que a lo mejor solo puedo andar, pero... Estoy técnicamente en batalla, pero no puedo sacar el arma. Sarla, mira, ven. Ups. Salvaré su cadáver, lo pondré detrás de la cobertura. Oh Dios, muévete ahora, tú, por Dios. Vale, sí, parálisis. Parálisis es malo. Ni siquiera lo va a matar. Tú, ayúdame a empujar, Rein. Ahora puedo correr. Estaba ralentizado. Pero sigo sin poder sacar el arma, como técnicamente no estoy cerca de ningún enemigo. Ya está, por lo menos sabremos dónde está. Vaya, por Dios. No puedes darme, estoy en casa. ¿Se ha movido? Mira, Rein, vámonos aquí. Tomar por culo. Y ya está. No puedes verme. A ver. Ahora estoy en combate. Déjame un momento. Bicho, sígueme. O bichos, que son muchos, seguirme. Que quiero revivir a mi curandera, que no me dejaban por no poder sacar el arma antes. Tenía como un reloj ya, por eso es que estaba ralentizado. A ver, estoy en casa. ¿Sarla? Se ha volatilizado. ¿Dónde hemos dejado a Sarla? ¿Sarla? Ah, ahí estás, Sarla. Levanta ya, cojones. La tontería ha estado bien un rato, pero ya no.
sea, ya no más. Toma, ánimo, joder. Aquí estamos bien, hemos vuelto atrás sobre nuestros pasos y hemos avanzado en negativo. Pero cojones, es que no podía revivirla si no tengo el arma sacada. Y no me dejaban sacar el arma, no me dejaban activarla. Porque no había nadie fuera, nadie cerca. Ha sido muy, muy desafortunado todo. Curado que no era. Bueno, arreglado. Ataca de forma automática, Surk. Qué interesante todo. El sistema de combate sigue siendo súper lento. Joder, sigo curando a Rinko, que os cuida Sarla. Tírale a él. Ya está. Buen trabajo. ¿Estáis todos bien? Pues vamos, coño, ya para adelante. ¿Ya queréis ver un vídeo? Claro que queréis ver un vídeo. Te voy a disparar. Joder, no, a Sarla, ¿no? Que no lo sabe esquivar por algún motivo. Que probablemente tiene que ver. Dios, está diciendo Gadol cuando la mata. En las escenas estas de. De me van a matar. Dice Gadol. Generalmente decía el nombre de algún compañero de. O sea, no, siempre decía Gadol cuando la iban a matar. A lo mejor sí. Nunca me he fijado. No lo había asimilado todavía. Vale, los... tenemos el poder de la amistad, eso puede ser bueno. Oye, ¿tú quieres ya luchar? ¿Cómo? ¿No? Eso es que vas a disparar, ¿eh? Está disparando de otras formas. ¿Me ve desde aquí? ¿Me ve desde aquí? Oye, chicos, una tregua de un momento. ¿Podemos venir a luchar aquí? Eso es, que se está más calentico al lado de la barrera extra espacial. Estoy mirando al que no tengo más cerca, joder. Los combates se oyen más rápido si atacaba por detrás y por los lados. El problema es que siempre me miran a mí. No puedo atacar por detrás y por los lados. Siempre se encaran a mí. Mira, voy a atacar por detrás. ¿Cómo ataco por detrás? Mira cómo ataco por detrás. He dejado de intentarlo desde mucho tiempo. Mira, mira cómo le voy a atacar por detrás. Te estoy atacando por detrás ya. Te estoy atacando por detrás. Te estoy atacando por el lado. ¿Eh? ¿Bicho? Te estoy atacando por detrás. Es que no se puede. Es que no se puede. Si es que los enemigos son putos robots. Tienen giroscopios hasta metidos en el culo para no darme la espalda nunca jamás en la vida. Puedo dar vueltas con ellos, pero no sé de qué forma me va a favorecer. Mira, enemigo. Te ataco por detrás. Porque cuando te pega la primera hostia te voy a hacer agro y te vas a quedar mirando. Mira, le pego una vez por detrás, o por el lado más o menos. Y ya. Pero no quiero gastar las movidas. Ups. Se me ha pasado el ataque este. Muerto. ¿Por qué se está deslizando? Cara de Jay. Ey, creo que ya estamos en el combate de verdad. Y espero que esta vez no me haga el ataque lineal, pues no lo hemos cagado. Estoy en lento otra vez. Hola, enemigo. Creo que tengo que matarte tal vez. Aunque me has quitado lo que se dice muchísimo y a lo mejor eso no es bueno para mí. A ver, poder de la amistad. Se acabó la tontería. Poder de la amistad. ¿Tenemos curas? Vamos a curarnos un poco. Solo por si acaso. Y eso lo puedo tirar solo. Fantástico. ¡Ups! Dios, qué cagada, madre mía. Eso es un pequeño desliz. No pensaba que fuera a durar más el ataque ese. Ay, mierda, tengo lo que está en el suelo. Ataque in the floor, vale. Paralizado. Tiene una estrella. ¿Por qué hace los únicos que tiene una estrella? ¿Qué estado alterado es el símbolo de la estrella? Porque tiene que serlo. Tiene que ser un estado alterado, no puede ser otra cosa. Porque ha salido donde los estados alterados en el enemigo. A ver, tenemos. Solamente había que pegarle un poquito. Mierda. Bueno, da igual. Tío, no te hemos quitado ni un cuarto la vida. Sharla!
Shadow! It's you, isn't it? Please, answer me! Let me see you! Ah, no ha salido por delante. Tío, es Rain, con otro pelo. Y por algún motivo... ¡Oh, Dios! Tiene un ojo robótico. Gaddo. Ya no me gusta. I knew you were alive. Gaddo. Is that Charla's boyfriend? The destruction of the Monado. That is the will of Lord Egil. Gaddo? What do you mean, Lord? What's Egil done to you? What's wrong, Gaddo? Que es un puto robot. Why would you say that? Speak to me, Gaddo. Pensaba que con lo del Fiora ya estaréis acostumbrados, sabéis cómo funciona esto. This world is in disarray. I must eliminate the cause of this disorder and restore the world to its original form. That is my duty. Nay, the will of the world. Now, the time has come. The time to restore order. Tiene un rifle. Gaddo, stop! Vale, es evidente que Fiora tiene alguna movida para contrarrestar o controlar al resto de caras. ¿Quieres guardar? ¿Eso es todo, amigos? Vale, si lo llego a saber, ruseo hacia el enemigo y le pego tres veces. En lugar de esquivar tanta tontería. Buen trabajo, Gadolt. Por lo menos ha sido menos cansinos que otros robos. Vaya, esperaba un poco más de ese combate. Aunque tendré que enfrentarme otra vez, sin duda, vamos. Como si lo viera. Eventualmente. Tiene el brazo engangrenado. Eso es de la soledad. It is not far off now. A world in which there is no need for fear. The hour draws near. Our will shall soon be done. ¿Eso es gigante verde? Sí, pero azul. Usaba la Monado, ¿eh? There is the matter of the Monado. Our victory can only be assured if we destroy the Monado before it's too late. I sense your existence. I know you are alive. Zanza, the hour is upon us. Your time has come. ¿Zanza? Eso está despertando al... Mira, al final hemos despertado a Meconis. No he sido yo. Pensaba que iba a ser yo, no he sido yo. Tocar a todos los botones de restaurar la energía... Puede que haya causado que yo sea parte de que lo despierte. Shulk. Cojones. Shulk. Who's calling my name? Shulk. You have acquired the ability to glimpse the future. Ahora me lo dicen, ¿sabes? The ability to understand the law of causality as decided by a higher power. A higher power. Like the Bionis. ¿Cómo estoy en Saturno? Why do you desire to change the future? Why do you wish to act against their will? I do just as anyone would do. It is natural to want to change an unhappy future. If that is their will, then I choose to fight. If that is what you wish, Shulk, then you must find your Monado. My Monado. ¿Monados personalizadas? ¿Hay más de una Monado? Precisely. The one true Monado. Ah, claro. Hay más versiones de Monado, más chetas que la Monado, porque son más Monado que la Monado. Estoy re. You can't do that. Because you aren't here. Not anymore. ¿Tenemos que volver al hielo? ¿Rezar al altar o algo? Resucitar a mis padres y volverlos a matar para darles más poder a la Monado. Una de dos. Is
Is everyone okay? Yeah. That was a close one. I mean, how on Bionis did we survive that? We seem all right. I don't know. It could be that we were just lucky, but I'm sure there must be more to it than that. You were protected by the power of Lady Mayneth. Who's there? Hey, Robilingis. Pero el amigo invisible el que me hablaba en la visión de Saturno por algún motivo. Hey, máquina. Esta no es la del culo en la cabeza. Venaya. Esta es otra. Venaya. Does that mean you're Mikol's daughter? I am glad you are safe. Ah, sí, Jesús Gil, vale. Lady Mayneth. Lady Mayneth. ¿Qué le pasa en la cara? That face was sent to destroy you. I am truly happy you are all right. ¿Y qué ha pasado con ella? La cara, You're digo. You're lying. Gaddo would never try and hurt us. Sadly, his home's memories no longer remain. The current faces are nothing more than weapons designed to annihilate all life on Bionis. It can't be. ¿Por? Faces are created by directly integrating the brainstem and metabolic organs of Homs. Eso no me importa. Quiero saber por qué. No cómo. Memories and emotion are nothing but a hindrance to an effective weapon. However, the early faces were experimental. Many retained memories from their former lives. This prevented them from executing their missions effectively. More recent faces have had all memories of their previous lives completely erased. Is that because of me? Pero Gadol, no, it is not your fault. Tiene que ser una versión anterior. Monkey seems the more likely candidate. His attachment to us was too strong. You could say it caused his destruction. That sword one and all. You are correct. No, it's not true. Oh, my Gaddo. Sharla? Explain it to me. I mean, why does Egil want to make us into Mekon? What's the reason for all this? In order to counter the Monado. I knew it. ¿Y por qué? The Monado is ineffective against the Hyentia, the Homs, against all races of Bionis. Egil suffered a bitter defeat in the battle 1 year ago. After that, he theorized that he could counter the Monado by integrating organic life from Bionis. Of course. Initially, the Monado couldn't take a Homs life. It can now, though. It could not harm those who share the blood of Zanza. That was its sole weakness. But Zanza lifted that constraint. Those who share the blood of Zanza? Who is that giant? The progenitor of the Homs. Por supuesto. Him? And once the friend of my brother, Egil, before they became sworn enemies. It was Zanza who devastated Mekonis. What? O sea, que en el principio había un robot Bionis y un robot Mekonis que se odiaban por algún motivo, murieron y entonces había un gigante verde y un gigante robot que se odiaban también. Wow, look at that. No entiendo. Are they the Havarers? They're the latest anti-Mekon weapons, designed by Lorathea and the Ministry of Research. What a glorious sight. The coming together of all the peoples of Bionis. Yes, sir. This is how it should always have been. Then perhaps father would not. Oye, uno pa el solo, puto hippie. Your Highness. El hippie va a ser el traidor. We are fortunate that Dixon informed us of the enemy's new weapon. Sabe demasiado. Our defenses are ready. Today, we start our campaign against Galahad Fortress. Just beyond the fortress lies the imperial capital of Mekonis. This is a battle to determine not just our own fates, but the future of all life on Bionis. We fight for future prosperity and the glory and honor of all. Troops, advance! Esto ya empieza a tener tintes de... ¡Ey, mira! Al final del juego vamos a llevar la pelea a ellos. No puedo esperar para que se líe parda de alguna forma y...
los alienígenas. Van a acabar atacando a los alienígenas. Are you saying that Zanza is to blame for Makonis devastation? It's Zanza's sword that I'm using. Does this mean we're enemies? And if so, why are you... Shulk, calm down. Sorry, I will take you to the Makonis capital, Agniritha. Is that your plan? Lead us straight to the gates of our enemy? Deliver us into Egil's hands? But... It will be quicker to show you than to explain. Then you will understand the history of Makonis and the battle between the two titans. Por favor, cuanto antes mejor. Up ahead is a lift that leads to the central factory, within the chest of the Makonis. ¿Ya estamos por el pecho? Agniritha lies just beyond there. Wow. No hay ninguna puta tienda hasta que lleguemos a la ciudad Makonis. Y en la ciudad Makonis no creo que me vendan nada, creo que me odian. Hey, tengo de invitado a la Robopilingui. La otra Robopilingui, no la mía. Bien, vamos a cambiar de equipo de forma aleatoria y sin previo aviso. Vamos a llevar al hombre pringado de aceite. Por algún motivo, lo de la historia... Vale, una cosa que no tiene sentido, una de muchas. Dunban, o sea, bueno. Por algún motivo le borró los recuerdos al otro... acabo de recordar que hubo un vídeo explicando esto, lo que me iba a decir ahora mismo, que es que a la Reign 2 Gadolt, a veces me acuerdo el nombre, le borraron los recuerdos, pero es como no los borraron a los nuevos Makonis, y digo, ¿ese Makonis o ese Mekon tiene que ser más antiguo que el Mekon nuestro? O sea, ese Mekon tiene que ser más viejo. Capturaron primero a Gadolt antes que a Fiora y todas las hostias. Y Fiora estaba totalmente rebelde porque sí. Porque estaba en esos días del mes y no lo podía controlar el robot ni Hankek, ni aunque quisiera. Ricky Melia, Fiora. Pero es que Zul contra los robots está más cheto. Y ahora mismo hay muchos robots. Da igual, seguro que atacan los aliens eventualmente. Y no hace falta que llevemos tanto al protagonista, pero que le den por saco. Voy a llevarlo por ahora. ¿Os he cambiado a todos? Sí, pues estos que no han tenido mucho tiempo en pantalla últimamente. Y esto de aquí que antes estaba cerrado, que pensaba que era yo una prueba de estas para que los perros pasen por debajo del túnel, son... para avanzar más rápido, ¿eh? Vale, son cintas transportadoras. Y Fiora tiene el poder de los sándwiches, es verdad, pero no la he metido ahora. ¡Uy! Dios, esta parte era exageradamente grande. Tardamos incluso en una cinta transportadora. No sabes. Pero hay muchas movidas que no entiendo de la movida esta que me están hablando. Que ya veremos, supongo. Y... guay. Aunque espero que me lo expliquen. Vale. Quieren... básicamente, lo único que quieren... es... que... destruirla a Monado. Pero... la Monado... para vengarse del gigante verde que ya está muerto, por cierto. O sea, más venganza que eso, gigante azul, de Papá Pitufo. Pues qué cojones más os da. O sea, es toda la motivación de los robots es venganza. Entonces, y está mal que nos vengamos nosotros porque nos han jodido todas las ciudades. Aunque debería reparar Colonia 6 algún día de estos. Pero bueno. Seguro que no se me olvida. Vale, estamos en la ciudad de las nubes de Star Wars. Definitivamente. ¿Qué cojones? ¿Me voy a encontrar con Darth Vader? ¿Me va a disparar Lando o algo así? ¿Me van a meter en carbonita? Creo que me van a encerrar en carbonita. Creo que estamos jodidos. Esto es toda una trampa para encerrarme en carbonita. Lo sabía desde el principio. Me van a inventar a una cena. Estoy por medio, Makonis. ¡Oh! ¡Qué interesante toda esta ciudad! Con todos los mismos enemigos que la parte anterior. No puedo esperar. Oh, Dios, no. This is the central factory within the chest of the Makonis. Can you see the ring up ahead? At
At the base of that ring is a transporter that leads to Agnirotha. ¿Cuántos? We must first head there. ¿Cuántos botones tengo que activar? This place is full of autonomous security, Mekon. Tread carefully. Activa muchos botones, ¿a que sí? Voy a tener que activar todos los botones. Pues vamos a activar botones. Esta parte es un poco igual. O sea, el diseño ha cambiado. Es más bonito. Tengo que ir para allá. Esto parece que no se enciende. Fantástico. Bien. No podemos ir haciendo equilibrios, porque esto es evidente que es una especie de ascensor que eventualmente se va a mover y se va a quedar enganchado ahí, sobre esta cinta. No podemos saltar y hacer equilibrios sobre el palo este. Tardamos menos. Bueno, vamos a buscar botones. ¿Qué os parece empezar la búsqueda por aquí mismo? Esto no es la capital de Mekonis todavía. Esto es... Guarda. Pero tengo que activar muchos botones todavía, ¿eh? No os preocupéis. Si parece que a lo mejor... De hecho, en el vídeo de antes no se ha guardado. No penséis que a lo mejor la inmediatez va a ser muy grande. Esto no es la ciudad todavía. Estamos en la fábrica. Estamos en la parte de fuera. Estamos en el polígono industrial. Donde fabrican robots, supongo. Pero... Bote de humo, maravilloso. Estaban a lo mejor aquí de revolución, tirando botes de humo a las masas. Tengo que activar botones y dar energía y todo eso, porque en la ciudad es evidente que no hay energía, como se puede comprobar por todas las lámparas que iluminas, la fábrica en funcionamiento, etcétera. Pero el botón precisamente no. El generador que tenían apuesta para activar el botón del ascensor, pues no va. Y esto es algo. El segundo monitor espiritual X. No perdamos tiempo. Colonia 6 lo está esperando con ansia. ¿Ves? Eso sí que me interesa. Que Colonia 6 lo espere con ansia. Si lo espera, no sé qué tío que todavía no he conocido, ya me interesa menos. Es de noche, como podéis comprobar por la diferencia de color. O sea, todo eso se puede... Ahí hay un objeto. Sí que me caigo. Toda esa mierda de ahí se puede transitar. ¿Cómo llego para allá siquiera? Y lo más importante, ¿dónde estoy? ¿Cómo salgo de aquí? ¿Y cómo le doy a posibles botones? Por allí parece que eso avanza. Vale, voy a ir por allí, es la única... No tengo ni idea. ¿No es la ciudad? Creo que no es la ciudad. Me han dicho que era una fábrica, pero quién sabe. No, por aquí no puedo avanzar. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Ah, sí, por ahí, pero voy para abajo. ¿Qué pijo es esto? Motor espiritual X. ¿Hay un mapa? ¿Dónde estoy? ¿Cómo salgo de aquí? Oh Dios, piedras que la mera. Hace mucho que no hablamos piedras, hablando de todo un poco. Solo son 7 niveles, no es mucho. Como 6. Creo que seguiré yendo de forma aleatoria, sin rumbo. Volveré a bajar por aquí e iré por el otro camino, que hay un camino que no he ido. A lo mejor esto no valía para nada. Y paso de bajar como las personas. Creo que esto no me mata. A tomar por culo. Vamos a ver. Por ahí también se puede ir. Algún sitio tiene que llevar a alguna parte. Pero no puedo ir a toda esa mitad del mundo. El botón dice que no quiere ser encendido. Zona de aterrizaje 1. ¿Alguien ha visto algún botón? ¿Hola? Esto está muy mal señalizado. ¿Dónde está la salida para la ciudad? Por Dios. Estoy atrapado en la autopista y no hay forma de salir. Buenos días, caballero. Si no le importa, voy a ignorarle como he ignorado a su compañero. Y solo me preocuparé de eliminar enemigos en el caso de que estén vigilando la piedra que hay que lamer, que es evidente que hay 3 tíos vigilando la piedra que hay que lamer. Me cago en dejar de vigilar la piedra de lamer. Quiero lamer la piedra.
ya he perdido el objetivo principal, que era intentar entrar a la ciudad, y lo único que me importa es lamer esa piedra. Ahora que lo pienso, no tengo a nadie que cure en esta combinación de equipo. Y eso puede ser malo para mi salud. Lo bueno es que tenemos bastante daño. Porque Dunban no tendrá camiseta, pero quita vida. Mira a este enemigo, joder. Me engaña el juego. Oye, ¿qué hacéis? ¿Estáis metiéndole al pequeño? ¿Podéis atacar a este enemigo que está delante mío matándome poco a poco, pero empieza a ser molesto? Eso, desángrale y quémale y hazle todo. Puede que no sea mala combinación de equipo esta. Quita mi vida, poco a poco. Eventualmente, y porque sí. Dios, no puedo esperar para lamer esa piedra. Hace mucho que no lamo piedras, esto no puede ser. Un momento, ¿quién le está quitando uno? Espérate un momento. Oye, ¿tú no tienes un antimecon? Dios, estaba seguro de que Dunban tenía un arma antimecon. Pues ahora tendré que tirar encantamiento. Pues tendré que cambiarle el arma. Pensaba que tenía un antimecon de estas nuevas. Estaba casi seguro, vamos. Encantamiento, joder, que estamos haciendo el ridículo. Ah, y van a matar a Amelia, por cierto. Pues lo quería saber. Antes de eso, el poder de la amistad. Ataque cura a Amelia. Oh, sí, no, vamos a stunear a este tío. Patada en los cojones. Buen trabajo. Puñetazo en los cojones. Ahora sí. Pero el caso es que se va a seguir muriendo esta. Y ahí está. Lo de animar nada más que sirve para aumentar la relación entre los personajes. Pero ya, pieza buena, maravilloso. Cofre de mierda, pieza buena también. Y cilindros y placas reforzadas y piedras que lamer. Lame la piedra de fuego, por Dios. ¿De qué nivel son? De 4, ¿eh? 4. Pero todavía no sé cómo activar el botón, cómo activar la energía. Hasta ahora ha sido relativamente claro porque me ponían un punto de guía en el mapa. Pero es que el punto de guía está ahí, y ahí es igual a lejos. Y más abajo. No tendré que volver. No, ¿eh? Eso sale de aquí, de alguna parte. Ignorarme enemigos, por favor. Vamos a ver, por ahí es por donde tengo que ir. Es evidente. Y por ahí tiene que ser por aquí debajo. Pero por aquí debajo no hay camino. ¿O sí? ¿No tenía que subir? ¿Tenía que haber buscado una salida por abajo? ¿Y he intentado subir todo el rato? ¡Ah! Dios, tendré que... Tiene que ser por ahí abajo, me he perdido la salida. O sea, vamos para abajo otra vez. Es que otro camino no veo. A ver, vamos a utilizar el camino rápido. Buenos días, enemigo. Aquí no hay nadie. Eso está cerca. ¿Tiene que estar por aquí el desvío? ¡Oh, Dios! Sí, tiene dos guardias de seguridad delante. Oye, qué feo está eso. No me has visto y lo sabes. Mirad qué buen trabajo estoy haciendo. Buen trabajo, chicos. Seguir así. Vigilar que no pase nadie, que no se cuele nadie. Vamos, no quiero ver que se cuele nadie en esta movida. Me está siguiendo todo el ejército, pero me va a dar lo mismo porque voy a meter el turbo ahora. ¡Uy! Vale, Dios santo, maldita sea. No... No sé por qué, no había visto estos caminos. Pensaba que estaban más lejos o algo. Pero ya está, me ha dado por subir en los dos sitios en lugar de... Y era mucho más fácil de lo que pensaba.